sorbete o smoothie de apio y manzana. Digo sorbete porque antes se llamaban así, ahora se llaman smoothies, pues nada, smoothie. Para ello necesitamos una rama de apio, de la que le hemos cortado la parte de abajo, la parte de arriba, y le hemos quitado también los pelos grandes que salen por aquí. Una manzana verde, una lima, el zumo de una lima o medio limón y agua de coco. Y un toque diferente se lo vamos a dar con una pequeña hojita de hierbabuena. Echamos la rama de apio cortada en trozos más o menos gruesos, no demasiado gruesos, pero tampoco pequeñitos, porque esto lo va a licuar perfectamente, pero así le facilitamos un poco el trabajo. Echamos la hoja de hierbabuena, que no se me olvide. He hecho también el zumo de lima. He hecho media manzana cortada en cuartos y 125 mililitros de zumo de agua de coco. Y ya está, ponemos el vaso en el robot. Le vamos a poner, vamos a trabajar con velocidad progresiva. Así que le vamos a poner primero velocidad 3, de luego le vamos a poner 3 minutos y allá vamos. Ahora le subimos la velocidad. Bueno, y aquí tenemos esto, ya lo he destapado un poquillo para que se pueda ver, mirar cómo está la tapa. Y el fondo, a ver, dejo eso ahí y enseño esto. Veis que queda ya completamente licuado. Si lo queréis más licuado, pues le dais un poquillo más. Pero ahora lo vamos a... A mí me gusta tomarlo así, pero si lo queréis, pues se puede colar perfectamente, que no hay ningún problema. Mirad qué buena pinta. Ya os digo que yo no me gusta colar las cosas porque me gusta con toda la pulpa. Pero si queréis se puede colar o incluso dejarlo un par de minutos más.